40 años de National Geographic Televisión. En los orígenes hubo un círculo de fuego. Con el tiempo, el crisol de la creación forjaría los continentes a partir de la roca líquida. A medida que la Tierra se iba enfriando, surgían nubes por doquier. Y el ciclo del agua haría de este mundo un lugar único en el sistema solar. Y quizás en el universo. El planeta azul. Tercera órbita del Sol. La Tierra. Contribuir a un mayor conocimiento de este planeta es el objetivo primordial de la National Geographic Society. En los últimos 30 años, sus documentales para televisión han captado las imágenes y los sonidos de las múltiples maravillas de la Tierra. Grandioso desfile de la fauna. La espectacular diversidad de la raza humana. El puzzle de nuestros orígenes. Como un humilde pariente de los simios, pasó a ser la única especie con curiosidad para desentrañar el mundo y todos sus secretos. Durante tres décadas, los documentalistas de National Geographic han explorado la historia de la vida en la Tierra. Nuestro relato comienza aquí, en el mundo animal, donde solo existe una única ley: la ley de la supervivencia. En el desierto africano del Namib, uno de los entornos más hostiles de la Tierra, existen extrañas criaturas que soportan a los elementos y a sus vecinos. In the endless round of predation, a female wasp has found the burrow of a trapdoor spider. She will move incredible amounts of sand to get to her prey. As its first defense, the spider has dug its burrow on the slope of a dune face. So as fast as the wasp digs, the sand slides back into the hole. Often the wasp, which may have been searching for days, simply gives up. But this time, the spider is uncovered. It has powerful jaws, the wasp a sting. The outcome is by no means certain. In addition, this spider has developed a most extraordinary method of escape. It forms its legs into a circle and cartwheels down the dune.
En la jungla tropical de Costa Rica, los jóvenes lagartos basiliscos deben evitar a un formidable depredador. Estos diminutos lagartos disponen de pocas defensas. Al verse amenazados, sencillamente desafían a la ley de la gravedad. Si bien pertenece a una raza de gigantes, una cría de elefante resulta vulnerable si se separa de su familia. Se adentra en territorio de los leones. Before he can turn, the juvenile is locked in a deadly game. But this time, innocence is matched by inexperience. The lions are young and seem more intent on experimenting than killing. Lions often prey on the weak, but this calf is lost, not ailing. A determined opponent with a thick hide, not easy to penetrate. But soon he tires. And the lions close in for the kill. Quite suddenly, the experiment is over. The lions are exhausted and lose interest. Los noveles cazadores aprenden a base de ensayar. La cría ha tenido mucha suerte. En el pantano de Okefenokee, en la frontera entre Georgia y Florida, esta serpiente del maíz llega a extremos increíbles por conseguir comida. Al ser una magnífica escaladora, puede asaltar nidos de aves a 10 metros de altura. El pájaro carpintero dispone de una defensa única. Anida solo en pinos ya viejos y su constante picoteo hace que una resina punzante cubra el tronco del árbol en los alrededores de su nido. La serpiente parece deslizarse sin esfuerzo por el tronco del árbol. El pájaro carpintero tan solo puede esperar y observar. Eggs or baby birds inside the woodpecker's nest are seemingly easy prey. But now the resin comes into play. To the snake, it's a powerful irritant. Frequently, it stops the snake entirely. Even if the snake persists, it still tries to avoid contact with the resin. Often, the snake ends up retreating the hard way. Al caer la noche en África, los carnívoros cobran vida. A medida que corre la sangre, surge una enconada rivalidad. As always, the kill is watched from the shadows. Quickly, the hyenas identify the lions and realize that the males are absent. The noise attracts the entire southern clan. As the numbers mount up, the battle begins. The numbers are too great. The battle too fierce. Oh,
The lions are helpless. And from the safety of the trees, they can only watch their kill disappear. En las resecas colinas del Parque Nacional de Ranthambore en la India, los lagos perpetuos atraen tanto a depredadores como a presas. Este magnífico tigre macho ha cazado una presa a primeras horas de la mañana, pero unos cocodrilos agresivos se han hecho con el cadáver y se lo han llevado a aguas profundas. Durante 9 largas horas, ruge enfurecido por su trofeo robado. Por fin su furia supera su miedo. Ya nada le detendrá, ni las aguas profundas ni los 100 kilos de peso muerto. Su obstinación es solo comparable a su extraordinaria fuerza. La lucha diaria por la supervivencia es un drama de gran emotividad, pero el auténtico milagro de la naturaleza es tranquilo y humilde, abnegado y sublime: la creación de una nueva vida. Del mismo modo que la noche sigue al día y el invierno da paso a la primavera, un gran ritmo late en toda criatura viviente. Su significado es universal, su impulso irresistible. At the waterhole, a lone male suddenly feels the awakenings in his body. It is the time of his must. Like the new dawn, this feeling is fresh and vital. He can take on anything. Another bull has the same feelings of elation today and is also ready to confront the world. Estando en celo, un macho puede retar a sus rivales por territorios o por los favores de una hembra. En potencia, transmiten su disposición por medio de un simple golpe o un cortejo elaborado. Las demostraciones pueden ser atrevidas o sutiles. Las caricias tiernas o frenéticas. Todas ellas son variaciones sobre el mismo tema.
When one tiger smells the scent of another, it grimaces in what is called a flamen display. By following scent markings and listening for roars, males and females find each other. The mating behavior of these black beetles is quite unusual. Three males pursue a much larger female. It seems to take all three to subdue the female for the mating to be successful. Squid courtship is also very visual, a synchronized and extravagant display. The actual mating, however, is so brief, it's almost invisible. The male lunges at the female with a special arm, attaching to her a packet of sperm. The female can take her time, deciding if she will accept the packet for self-fertilization or later get rid of it, rejecting it in favor of another. El origen de la vida en la Tierra sigue siendo un misterio, pero cada nacimiento forja un nuevo eslabón en una milagrosa cadena que se extiende a lo largo de casi 4.000 millones de años. En su infinita variedad, cada generación acepta un compromiso de por vida con la siguiente generación. During high water, the arowana, or water monkey, spawns. The male broods the fertilized eggs in his huge mouth, and here the young are born. Now, when they are somewhat developed, he lets them out to feed on microorganisms such as algae and the larvae of crustaceans and insects. The yolk sac from which they develop is also a source of energy. The father himself will not feed for 3 to 4 weeks until the young are grown and on their own. He lives off the fat reserves of his own body. If the young do not return on their own, the father goes after them and scoops them up, each and every last one. Un cachorro indefenso y una madre devota. He aquí uno de los vínculos más fuertes de la naturaleza. Los jóvenes deben crecer y la indulgencia de los padres no puede durar. Hey,
En una cacería, los cachorros de león no reciben ningún trato especial. Deberán luchar por cualquier resto. Los adultos se quedan con lo mejor de los despojos y en cuanto tienen la tripa llena, se restablece la armonía. Los cachorros deben reclamar con fiereza cualquier sobra. En la mayoría de los animales, la juventud es una época de aprendizaje mediante pruebas, errores e imitaciones, y mediante el puro placer del juego. La vida evolucionó hasta formar una vasta y compleja telaraña que abarca hasta el último rincón del globo. Pero una criatura destaca entre las demás. Una criatura sin parangón. Dominador de herramientas, domador del fuego, creador del lenguaje. Pintor de cavernas, hacedor de mitos, tejedor de sueños. El caleidoscopio de la cultura humana encubre una verdad muy simple. Todos compartimos un origen común encerrado en un pasado remoto y misterioso. ¿Qué criatura fue la primera en transformar una piedra en poder? ¿Cuándo llegó la inteligencia a preguntarse quién soy? ¿De dónde venimos? Ponerle cara a nuestros antepasados va más allá de los rigores de la ciencia. El escultor John Guerci trabaja sobre la réplica de una calavera basada en fósiles de hace 3 millones de años. La colocación de los ojos suele ser un momento especial. Baso la posición de los ojos en datos científicos, pero a menudo también tiene su lado místico. Ese suele ser el momento en que empiezo a sentirme observado por la escultura que estoy haciendo, como si no fuese tanto una escultura de arcilla y yeso, sino más bien un ser vivo. Guerci dibuja guiado por su detallado conocimiento de la anatomía de humanos y simios. Aún así, el resultado final a menudo le pilla por sorpresa. Le devuelve la vida a la asombrada mirada de una criatura cuyos descendientes desarrollarían una nueva conciencia de su propio ser y dejarían su huella en el mundo de una forma muy profunda. Mediante sus propios mecanismos, la naturaleza mantiene un equilibrio exquisito. En ningún lugar resulta más tangible que en una jungla tropical, el lugar más vivo de la Tierra. La mitad de las especies vivas de la Tierra tienen su hogar en este universo verde, siendo todas ellas una maravilla de la adaptación.
podrían sobrevivir en ningún otro lugar. Pero millones de ellas se habrán extinguido antes de que los científicos hayan podido identificarlas siquiera. Y es que las junglas tropicales, al igual que muchas zonas naturales, están siendo atacadas. Agresiva se ha impuesto a todas las demás y ha reclamado el dominio de la tierra para sí. El coste de tal arrogancia ha resultado devastador. Pero está surgiendo una nueva ética alimentada por la convicción de que toda especie tiene derecho a existir. En 1960, una joven inglesa llamada Jane Goodall cumplió el sueño de su infancia, vivir entre animales salvajes en África. Sus estudios sobre los chimpancés de Tanzania harían historia en la ciencia. Jane fue enviada a África por el antropólogo Louis Leakey con la esperanza de que sus observaciones arrojasen algo de luz sobre el comportamiento de los primeros humanos. Durante meses los simios huían en cuanto ella se acercaba, pero la paciencia y la tranquila persistencia de Jane acabarían ganándose su confianza. Poco a poco, los chimpancés empezaron a comprender que después de todo yo no era peligrosa. Jamás olvidaré el día, tras unos 18 meses, en el que por primera vez un pequeño grupo me permitió aproximarme y estar cerca de ellos. Por fin, me habían aceptado. Creo que nunca me he sentido más orgullosa y emocionada en toda mi vida. Jane compilaría un asombroso perfil del animal que tanto se parece a nosotros. Durante la época de lluvias, los chimpancés buscan termitas aladas como sabroso banquete. Saben que las termitas se ocultan en su termitero. Jane observaría que los simios también saben cómo hacer que salgan los insectos, utilizando el tallo de una hierba. Su ingenio es impresionante. In defense of their nest, the termites grip onto the grass. With utmost care, the chimp gently draws them out. As a stem becomes bent, the chimp breaks off the end to make it work more efficiently. Sometimes a leafy twig is selected, but first it must be stripped of its leaves. In these actions, modifying natural objects for a specific purpose, the chimp is not only using, but actually making tools. Tool using. El uso de las herramientas solía considerarse como el gran logro de la especie humana. Cuando Louis Leakey se enteró del uso de herramientas en Gombe, se emocionó muchísimo y dijo: ahora tendremos que redefinir a los humanos, redefinir las herramientas o incluir a los chimpancés en el grupo de los humanos. Gracias en parte a las subvenciones de National Geographic, el estudio de Jane es el más largo sobre cualquier grupo salvaje de animales al encontrarse ya en su cuarta década. Hoy en día Jane viaja por el mundo como incansable defensora de la conservación de los chimpancés salvajes. Teme que a los chimpancés se les esté acabando el tiempo. En este siglo, la explosión demográfica de los humanos se ha convertido en la mayor y única amenaza para la vida en la Tierra. Desde la aniquilación de los dinosaurios hace unos 65 millones de años, el mundo jamás había presenciado tal matanza. Que hemos creado es hostil a los animales salvajes y aún así esperamos que la naturaleza nos acoja en su seno.
En los parques nacionales de Estados Unidos, los conflictos entre las personas y los animales salvajes conducen con demasiada frecuencia a un desenlace trágico. Preocupados por la suerte del oso pardo en el Parque Nacional de Yellowstone, los hermanos gemelos Frank y John Criggett llevaron a cabo el primer estudio científico de este gran oso. Al ser unos de los primeros en sedar a un oso para trabajar con él, los Criggett perfeccionaron su técnica mediante el método de prueba y error. As work continues on number 36, John Craighead sees that the bear appears to be shaking off the effects of the drug. He must keep close watch on its breathing and eye movements for signs of premature recovery. Let's get a cast of the paw. The team prepares to make a plaster cast of the grizzly's paw. Its size is another indication of age. Uncertain of how the bear is reacting to the drug, John wonders whether to risk another injection. Too much might be harmful. Concerned as much for the bear's safety as his own, John decides against another dose. The team will have to complete the work as quickly as possible. Breathing faster, I'd better be watching that. Now the drug is quickly losing its effect. Number 36 will not hold still much longer, and John cancels other planned experiments. There is time only to complete the impression and perhaps place a tag in the grizzly's ear. Watch it. En la actualidad, los Criggett siguen denunciando a los cuatro vientos la necesidad de proteger al oso pardo, una especie en peligro de extinción en casi todo Estados Unidos. Algunos lugares salvajes parecen encontrarse más allá del alcance de los humanos. Son la morada de bestias que nos inspiran terror. Pero en su día, los cazadores furtivos se aventuraban libremente en el pantano de Okefenokee para asesinar a los caimanes debido a su exótica piel. En 1937, el pantano pasó a ser una reserva nacional para la fauna animal, con rigurosas leyes que protegían a estos gigantescos reptiles. Para el biólogo Ken Blit, se trata de unos animales fascinantes. En un criadero de caimanes cercano al pantano, sus estudios le llevan a tener un cara a cara con sus pacientes. Al comenzar nuestras investigaciones, aprendimos que había que bajarse a los pantanales y ponerse a trabajar al nivel de los ojos del caimán. Los caimanes se comunican entre sí por la visión, según asoman por encima del agua. Nos sumergimos para entender mejor cómo se comunican los caimanes entre sí de un modo visual. No todos los animales que se me acercan son agresivos. Muchos sienten solo curiosidad, pero aún así tengo que tratarlos a todos por el estilo. No puedo permitir que se me acerquen demasiado. Llevo un palo largo, como de metro y medio, de madera de ciprés, y si algún animal se me acerca demasiado, simplemente le rozo para intentar mantenerme fuera de su radio de acción. La experiencia de Blit ayuda a derrumbar el antiguo mito de que los caimanes son unos asesinos despiadados. Les ha dotado de toda una nueva imagen. Normalmente,
los animales que más tememos es a aquellos que menos conocemos. Pocos inspiran tanto terror como este monstruo de las profundidades. Pero las estadísticas demuestran que los tiburones pocas veces hacen honor a su reputación de feroces asesinos de hombres. Lo cierto es que los tiburones tienen muchas más posibilidades de ser nuestras víctimas. Todos los años los pescadores saquean el botín de las riadas de calamares en las aguas costeras del Pacífico Oriental. Es un trabajo duro y los hombres no toleran la menor competencia. Here, the shark is considered a hated rival, to be shot and killed on sight. For a few daring scientists, this is a rare opportunity to get close to feeding sharks. Zoologist Bob Johnson is one of them. It was very disorienting in that at night you didn't know which way was up always. If you were balanced out correctly underwater, up wasn't always up. And because of the squid situation, they may be thick above you or they may be thicker below you. And everything was oriented towards the light rather than towards the surface. So it was very awkward at times. You'd see the sharks coming underneath, and you'd finally try and get in. And of course, the instant you get in, you're blinded, and you can't see them anywhere. And when you do see them, they're right in front of you all over. They'd be racing past you, eating gulps of squid. They'd come out of the corner of your eye as you're turning and watching for these animals, because you couldn't keep them one direction. You had to consistently turn in the water to watch in all directions. And they weren't attempting to bite us. They were attempting only to feed on the squid. But if you got your arms or your legs, or your body in the wrong place at the wrong time, you can very easily get bit. Durante millones de años, los tiburones han vagado por los mares sin rival. Ahora su dominio ha sido invadido por aquellos que los destruyen y aquellos que luchan por salvarlos. La naturaleza se ha convertido en un campo de batalla en el que los conservacionistas libran una guerra contra el tiempo y la indiferencia. La vida animal necesita algo más que simple protección. Necesita ayuda directa de los humanos. Hay demasiadas especies que solo sobreviven por nuestro consentimiento. Para bien o para mal, nos hemos convertido en los cuidadores del mundo animal. Con una determinación admirable y una subvención de investigación de National Geographic, la primatóloga Viruté Galdikas tenía solo 25 años cuando se embarcó en una intrépida expedición a la remota jungla tropical del sur de Borneo. Here Viruté began a dual mission: to study the wild orangutan and to rehabilitate young captive orangs like Majid. Majid was the 12th orangutan to join our camp. All were orphans. Their mothers were killed so that the youngsters could be taken and sold as pets, some worth as much as $5,000 on the black market. They had never known life in the wild. It was my hope that we could prepare them to survive on their own in the jungle. Here they come. For Birute, the young orangs pose a unique problem. No. One thing she understands all too well about the rehabilitants: discipline has no effect at all. Unlike most other primates, the young orang is never disciplined by his mother in the wild. Perhaps because orangs must lead a solitary life, there is no need for social rules, no codes for group behavior. Don't you wish you were less charming? Problem being mother to a pile of apes.
I sure do. The single overriding natural law appears to be help yourself. This is why you're doomed to the trees. What do you want, Mio? Now that was unfair, Sigito. Though she is a scientist and the rehabilitants interrupt her work in the forest, there are times when Birute has mixed emotions. Mine. Not yours, mine. She hopes that someday they will all return to the wild. Still, they will be missed. El trabajo de Birute prosigue hoy en día. Se trata de una cruzada de por vida para salvar tanto a los orangutanes como a su amenazado hogar en la jungla tropical. Una hilera de joyas esparcidas por el Pacífico. Una seductora visión del paraíso tropical. Antaño protegido por más de 3.000 kilómetros de mar, Hawái está siendo asaltado. La cuarta parte de todas las especies en peligro de extinción de Estados Unidos se encuentran aquí. El 70% de las aves nativas de Hawái se han extinguido. Hasta el mismísimo tejido que forma la ecología de estas islas se está deshilachando. Sus apuros toman cuerpo en la brigamia, una especie de planta floral que se aferra a la vida. The island of Molokai. Up here, an insect is missing. Something is supposed to pollinate these bizarre plants. But the natural pollinator may be extinct, or so rare that the plants need help. A moth could easily flutter from flower to flower, but for humans, the task is not so easy. Got a couple other plants over here, Ken. This one's kind of hiding back in the bush. It's got buds on it, just a few, very early. This one's going to be flowering for quite a while. Now, field biologists are the pollinators, and they must accomplish their task perched on the tallest sea cliffs in the world. One moth stand-in is collecting pollen. Another delivers it. The natural pollinator has never been seen, so its identity remains a mystery. Meanwhile, the plants here may not survive without perpetual human help. And how long can this go on? No suena ninguna campana de alarma cuando desaparece una especie. Se estima que 6 cada hora. Pero con cada extinción, los cimientos de la vida se debilitan. Y así los cuidadores siguen luchando, cada uno a su manera. Cerca de Canterbury, Inglaterra, la histórica finca llamada Howlett's se ha convertido en un paraíso seguro para animales en peligro de extinción. Este refugio tan inusual es la ardiente pasión del dueño de un casino, John Aspinall. Creo que el ingrediente secreto es el respeto. Hay que respetar a los animales, y yo les tengo un profundo respeto, en el sentido de que les admiro y que considero a muchos grandes mamíferos superiores al ser humano. Howlett se encuentra abierto al público y pasa por tener la mayor población cautiva de gorilas. Para Aspinall son como su familia. Ahora tenemos un grupo de 16 o 20. Y en 10 años tendremos dos grupos de 16 o 20. Y en 25 años creo que tendremos 60 o 70 gorilas en tres grupos distintos. Entonces, si hay estabilidad en el África Occidental, estabilidad política, podríamos empezar a devolverlos a las tierras de donde los robamos. Existe un gran proyecto, un propósito. Podría describirse como un sueño romántico, aunque tengo la esperanza de que no lo sea. Soy optimista y jugador,
Así que creo que podría ocurrir. Es una apuesta difícil que siempre es mejor que carecer de apuestas. Aspinall confía en un futuro más halagüeño, pero por ahora los conflictos de África siguen amenazando a este gran simio. A la larga, la salvación de la vida animal no llegará sin sacrificios. Más que ninguna otra persona, Dian Fossey personificó esta triste verdad. Her years of painstaking observation in Rwanda would dispel the age-old myths and reveal to the world the shy, unaggressive creature she came to know so well. Getting ever closer to the animals by imitating their behavior, Fossey would find one to be the most gentle and trusting of all. One animal who was very prone to spend a great deal of time near me was Digit. And I think it is because he has no peers within his group that he was so attracted to me. He was very curious and always very anxious to come forward and investigate things like cameras, thermoses, notebooks, or gloves. Esta amistad tan especial acabaría en tragedia. El amable Digit moriría a manos de los furtivos por su cabeza y sus manos, que serían vendidas como regalos para los turistas por un equivalente a 20 dólares. Fossey escribiría: jamás podré reconciliarme con ese pensamiento. Un prado cercano a su cabaña hizo las veces de cementerio. Por último, la propia Dian fue brutalmente asesinada, probablemente por unos furtivos vengativos. Ahora descansa junto a su amado Digit. Hoy en día, otros prosiguen los trabajos de Fossey, pero el destino de los gorilas de las montañas sigue siendo una incógnita. Si bien abusamos de ellos y los explotamos, todavía sentimos una atracción irresistible hacia las demás criaturas. Cada vez más el dinero de los turistas sugiere que quizás merezca la pena salvar la vida animal. Pero nuestra mayor esperanza radica en la educación de las nuevas generaciones y en una creciente reverencia hacia la vida en todas sus formas. Celebremos nuestro parentesco con todos los animales salvajes y evitemos la insoportable soledad que nos produciría su desaparición. Este programa está dedicado a todos aquellos que han contribuido a la realización de los documentales a lo largo de los años. He aquí unos pocos.